Muchísimas gracias a Jesús y la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo y también el Chaco paraguayo. Fueron otros puntos donde hace 27 años el Papa Juan Pablo II también llegó su mensaje de paz y amor. Miles de personas lo aguardaban en ese lugar con cánticos y con banderas blancas. El Sistema Nacional de Televisión también estuvo en esas jornadas. Opaite, chococue, bapo, arape. El amor de Cristo nos reúne, el banquete fraternal. Nos ha reunido aquí. El mismo espíritu nos mueve dentro de todas nuestras culturas a vivir como familia de Dios. Su paz esté siempre con nosotros. Gracias, su santidad, por incluir Paraguay. Villarrica del Espíritu Santo fue otro punto visitado por Juan Pablo II hace 27 años. Con un amplio despliegue técnico vía aérea y terrestre, el Sistema Nacional de Televisión llevó todos los detalles de esa visita a los hogares más lejanos del país. Dispuesto para el efecto, el pueblo paraguayo aguardaba la presencia del representante de Dios en la tierra. Y desde la lejanía los cánticos anunciaban la llegada a Villarrica de Juan Pablo II. Gracias, su santidad, por visitar mi país. Con mucha emoción y alegría, se desarrollaba así la celebración religiosa donde miles de personas de distintas ciudades estaban allí, en presencia del sumo pontífice. Che, corazoite, guibé, pomo, maite. Opaite, chococue, bapo. Arape. Vosotros, vuestras familias, sabéis lo que significa sembrar la semilla en la tierra. Intuís, quizá mejor que nadie, gracias a la propia experiencia, lo que Cristo quiere decir con la parábola del sembrador. Chococue, bapo, ararupi, imbarete, baera, opa, ara, copenereta, Paraguay. Y Villarrica lo veía partir. La jornada era aún larga. En el Chaco, Juan Pablo II tenía una cita de amor y fe con los indígenas. Emoción a flor de piel, Juan Pablo II saludaba a los indígenas. Queridos hermanos, el Espíritu del Señor nos
nos ha reunido aquí. El mismo espíritu nos mueve dentro de todas nuestras culturas a vivir como familia de Dios. Su paz esté siempre con nosotros. Los indígenas del Chaco y de otros puntos del país que habían llegado hasta allí agradecían la presencia del sumo pontífice. Nos alegramos de estar juntos. Somos un testimonio vivo de los pueblos que vivían en este continente antes que se llamó América. Somos los herederos de sus culturas y de sus riquezas espirituales. Nos sentimos fuertemente unidos entre nosotros y con usted. Venimos de lejos y de lugares muy distintos. Tenemos muchas cosas en común, por somos indígenas. Hablamos diferentes idiomas y tenemos diferentes culturas y religiones, pero compartimos la misma historia, los mismos sufrimientos y las mismas preocupaciones.